Aleluya. Aleluya. ¿Cómo comenzó un alcohólico ser alcohólico? ¿Cómo comenzó? La primera bebida. La primera bebida. El drogadicto. La primera. Bendito nuestro Dios. ¿Sabe que muchos se están mudando para Denver? La gente se está mudando para Denver. Porque en Denver, yo no debo decirlo, porque puede que la gente se mueva también aquí. Me voy para Denver. La marihuana es legal en Denver. Hay tiendas. Bendito nuestro Dios. Hay tiendas. En Washington State. ¿En Washington State lo tienen también? Oh, Washington State too? I didn't even know that. Pues no se lo digan mucho a los hermanitos. Cuánto le van a Dios. No lo proyecten. I'm going to Washington. Aparecen en Washington D.C. pensando que Washington. New York. ¿Lo van a hacer? Oh, minimal amounts. Praise God. But, ¿sabe lo que comienza? Mire, hermano, habla, este servidor tiene, este marzo 26 de este año, cumplo 25 años de paramédico, 25 años. Y siempre me ha fascinado preguntarle las preguntas a estas personas que tienen ese espíritu adictivo. Y mi pregunta siempre ha sido, how did you start your addiction? What was the first thing you did in your addiction? Can anybody tell me what was the majority of the answers? Smoke what? Marijuana. Comenzaba con marihuana, se graduaban a cocaína, se graduaban a heroína, a meth, las pastillas y por ahí para abajo. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Todo tiene su comienzo. ¿Cuánto entiende? ¿Cuánto tiene? Todo tiene su comienzo. El pensamiento, aleluya, mientras Dios está bendiciendo, mientras tú estás hablando, mire, hermano, voy a decir algo por si acaso. Usted no puede, quizás usted no lo dice por su boca, pero Dios analiza tus pensamientos. Se fueron los amén. Ay, no, 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 salte de aquí. Dios, salte de aquí. Dios sabe tu pensamiento, Dios conoce tu corazón. Should we build a house in the desert where there is just enough? En el desierto donde hay solamente suficiente? Or would you like to build your house of worship in the promised land where it flows more than enough? ¿O le gustaría edificar la casa de oración en la tierra el que promete que fluye más que suficiente? Yo les probé que Dios mira y escucha el clamor de su pueblo. I prove to you that God sees and hears the cry of his people. I am here to tell you that you will never get satisfied in Egypt and you will never get satisfied in the desert. Estoy aquí para decirles que nunca recibirás satisfacción ni en Egipto ni en el desierto. That the only satisfaction that you will need is the promises of your God. Que la única satisfacción que necesitaría está en las promesas de Dios. Ahora, aleluya. La historia lo estoy terminando aquí porque son casi las 4:30. Bendito nuestro Dios. Nos podemos meter un poquito más sobre los espías. Bendito nuestro Dios. Dios manda 12. De los 12, 2 vienen para atrás dándole, aleluya, reporte. Si Dios dijo, vamos a agarrar nuestra tierra. A mí no me importa si hay gigante. Si hay, aleluya, mira hermano, a mí no me importa si hay, mira hermano, personas pequeñas, aleluya, si hay gemelos, si hay un soldado, a mí no me importa, vamos a agarrar a nosotros. Pero los otros dicen, no, espérate un momentito, todos los feos están allí. La tierra está linda, pero los feos están allí.
y son unos gigantes. Oh my God. ¿Cuánto le van a Dios? Y siempre habrá en este lugar, en estos lugares, en la iglesia, personas que siempre van a ponerlo expuesto. Siempre va a traer lo negativo. Aleluya, ¿compramos el hogar o no? No, pero pastor, hay chavo. Pastor, ¿tú crees que se puede? Si Dios lo ha prometido, si Dios lo confirma, si Dios lo demuestra, si hay personas que traen, aleluya, el fruto de la tierra. Si me vienen y me dicen, aquí está la tierra donde fluye leche y miel, aleluya, a donde Dios lo ha confirmado, aleluya, bendito nuestro Dios, créanlo, hermano, aleluya, que lo más importante es que creamos en Dios y le digo, vamos para adelante. Gloria a Jesús. La palabra nos dice que aquellos mismos que vinieron y trajeron mensaje negativo, todos murieron. Yo no sé si usted ve el mensaje. Usted y este servidor no podemos llamar las bendiciones y las promesas de Dios erróneas, ni negativas, ni imposibles. Porque siempre moriremos espiritualmente. Oh my God. Cuando usted diga, aleluya, Dios no puede. Esa iglesia está muy pequeña, Dios no puede. Mire, hermano. Yo me recuerdo. En el condado de Bronx nos fuimos a un servicio misionero. Y si habían 10, 20 personas, era mucho en ese servicio misionero. Aleluya. No, perdón. Aleluya. It was in our own church. It was in our own church. I remember now. Pro Templo Service. Si habían 10, 20 personas, era mucho. Aquí como un grupito así mismito. Aleluya. Pero nosotros poníamos metas. Este día de servicio le vamos a poner una meta. Tenemos que recibir, dejar de Dios de ofrenda, esta meta, esta es la meta. ¿Saben una cosa? Los hermanos empezaron a dar. Con las 10 personas que había. ¿Saben cuánto se colectó entre esas personas? $3,000 se colectó esa noche. Y fue para yo se lo enseñé a los hermanos. Para que ustedes vean que Dios está en el asunto. Fue la meta que nosotros pusimos. Y aquí está el sobre a donde llegamos a esa meta. ¿Cuánto alaban a Dios? Yeah, happen here. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Cuando tú crees en el Dios que puede darte lo más que suficiente. Aleluya. Y tú dices, el Dios que yo le sirvo. Aleluya. Me ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Para mi bendición. Yo creo que usted le puede dar a Dios. Aleluya. El voto de confianza. Y decirle, Señor, yo creo en ti. Aleluya. Aunque no tengo. Señor. Alabanza al Ama, quita rabasar. 2 años y medio yo estuve sin trabajo. Bendito nuestro Dios. Y todos los días yo le oraba al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y me tocaba la puerta. Aleluya. Pastor, aquí me he mandado. Dios me ha mandado para darte esto. Es exactamente. Había gente que me tocaba y dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Aleluya, yo le traía el bill. Aleluya. Dice, yo necesito esta cantidad. Pastor, ahora aquí me invito. Bla, 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 bla. Manda el bill. Gloria, Señor. Aleluya. That's God. That's God when you believe. Ese es el Dios que le servimos. Al Dios que puede darte más que suficiencia. Aleluya. Más que suficiente las cosas que tú necesitas. Son cosas temporales aquí en esta tierra. Que el Dios de la gloria tiene por eternidad. Que es el oro y la plata, hermano. Él lo tiene por eternidad. Por si acaso usted se ha olvidado. Aleluya. Él creó esta planeta. Y puso los diamantes a donde está supuesto estar. Puso el oro a donde está supuesto estar. Puso la plata a donde está supuesto estar. ¿Cuánto alaban a Dios en este día? Todos, aleluya. Los ven, mi hermano, las perlas es preciosa. Lo puso Dios en su lugar. Bendito es nuestro niño. Entonces, si Él lo puso, yo sé que Él puede. Amén. Aleluya. Sí, Señor. That's right. Praise be to God. Aleluya. Aleluya. A mí me gozo, yo me gozo en la historia de Caleb y Josué. Que fueron los primeros que entraron a la tierra. Esta es la bandera mía.
este es mi bandera. Aquí Dios me dijo que yo, esto era mío. El que se atreva a venir para acá ahora. Aleluya, con esa, aleluya, bendito nuestro Dios, autoridad que Dios le ha dado, bendito nuestro Dios, aleluya. Ese es el Dios que yo le sirvo. Yo quiero dejar de entender que quizá usted está hablando y pensando en cosas temporarias, aleluya, materiales, pero yo estoy hablando sobre la salvación de tu vida, aleluya. En Egipto tú no tienes nada, en el desierto tú no tienes nada, bendito nuestro Dios, pero en la tierra prometida tú tienes la bendición de Dios. Si usted está preparado o preparada a comenzar a edificar casa en la tierra prometida, ponte de pie. Aleluya. Alabanza a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Cuando Dios está hablando así. Aleluya. Cuando Dios está indicando así, es porque Él quiere que alguien está en este lugar. No lo puedo decir para el próximo servicio. No puedo decir para la gente que lo vea en Facebook. No lo puedo decir en estas cosas. Pero las personas que están aquí en este lugar, si usted cree en Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, Dios, aleluya. Dios, aleluya. Al pueblo de Israel, y hoy en día todos mis hermanos están coleando y están viviendo. Están fuertes, aleluya. Es el mismo Dios que puede hacer la situación en tu vida. Maravilloso Dios. ¡Aleluya! Yes. Oh, ¡aleluya! ¡Aleluya! Yes, ¡oh, my Lord! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias. ¡Aleluya! ¡Pray for the church! Yo no sé si ustedes. ¡No, gloria a Dios! ¡Aleluya! Escucha bien. ¡Aleluya! Moisés tenía un dilema. Moisés tuvo un dilema. ¿Es verdad que sí tuvo un dilema? Se giró. Se hirió y le dio a la peña, bendito nuestro Dios, se hirió a la peña, bendito nuestro Dios, aleluya. Y le causó, bendito nuestro, no poder entrar a la tierra prometida, por eso que la pudo ver. Yo no quiero pasar eso. Aleluya. Yo quiero ver la tierra prometida. Yo quiero andar por la tierra prometida. Yo quiero, aleluya, pasar por la tierra prometida. Por eso, aleluya, cuando intercedo, aleluya, oro, Señor, que mi corazón siempre esté, aleluya, presta y humillada delante de tu presencia. Que no me hire mi corazón, aleluya. Y no se me llene mi corazón de ira, bendito nuestro Dios. Para no perderme la bendición, aleluya, de poder recibir tu bendición. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. My God. My God. No, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso, aleluya. Mi Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno Dios. Alabanza, aleluya. Alabanza. Qué bueno Dios. Maravilloso Dios. Oh, gloria a Dios. Iglesia de Dios Filadelfia. Aleluya. Estamos en punto de movernos al próximo nivel. Aleluya. Que Dios tiene para este pueblo. Gloria a Dios. Recibí este mensaje y era como un bálsamo mi alma. Yo dije, Señor, qué bueno, qué bueno. Que pueda hablar sobre esto en este día, Señor, qué bueno tú eres. Mi corazón se llenó de gozo, bendito nuestro Dios, aleluya. Porque Dios quiere bendecir a cada uno de nuestras vidas. Aleluya. Ya estamos bendecidos con nuestra salvación, ya somos más que bendecidos, aleluya. Pero Dios quiere bendecir en totalidad. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Levanta su mano. Oh, mi alma te alaba. Padre, te doy gracias. Te doy la gloria y honra.